Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas del dial 1190 AM. Y hoy el tema que les hemos preparado es un tema muy bonito para todas aquellas mamás, padres de familia y familiares que son tan preocupados de sus bebés, de sus recién nacidos. Hoy realmente es el cuidado de estos bebés, de estos recién nacidos en las primeras etapas o meses de vida. Y por ello hemos invitado a nuestros especialistas. Así que tengo el gusto de poder presentar a la doctora Jesusa Yen, que nos acompaña el día de hoy. Ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Ella es especialista en pediatría, realizada en el Hospital León Becerra de Guayaquil, y ella tiene pues su consulta privada en Guayacanes, Manzana 101, Villa 19. Así que pueden contactarse con ella si ustedes desean una consulta en pediatría. Y también tengo el honor de presentar al doctor Ramón Emilio Cedeño. El doctor es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. También tiene su especialidad en pediatría y neonatología en la misma universidad y ha realizado pasantías de neonatología en Brasil. Él tiene su consultorio ubicado en Lorenzo de Garaycoa, 821 y 9 de octubre. Oficina 101, que también está a su disposición para todos ustedes. Muchísimas gracias, colegas, por acompañarnos en esta mañana. Primera pregunta que vamos a conversar con nuestros especialistas, y es, esta mujer que está embarazada, primero, ¿cuál es esa edad de gestación que ya está lista para que un bebé salga perfecto sin complicaciones? Algunos hablan de 40 semanas, 38, 37, que ya puede ser viable. Doctor Ramón, ¿qué podríamos mencionar aquí para nuestras mamás que tienen esta duda? Primero, gracias por la invitación. Respecto a su pregunta, se llama recién nacido a término al recién nacido que cumple las 37 semanas hasta las 42 semanas. Por debajo de 37 semanas es prematuro. Entonces, dentro de ese intervalo es cuando debe estar el producto en ese tiempo de semanas. O sea, sería la etapa ideal entre las 37 y las 42. Exactamente. Sí. Por arriba de 42 se llama posmaduro. Ok, y ahí es cuando tal vez pueden complicarse un poquito más, tanto en el posmaduro como en el prematuro, que podríamos tener unas complicaciones en nuestros bebés, en claro, aquellas mamás. Definitivamente. Y esta doctora Jesusa, tal vez en estos bebés que ya están pues en su vientre materno, todavía no han salido, ¿deben de consultar al pediatra, a su neonatólogo previo su parto? ¿Es necesario? ¿Tal vez hay algunos chequeos que hay que hacer previo? Buenos días. Claro que es importante, ¿no? Porque ya hay siempre hay algunos antecedentes, sobre todo cuando vas donde el ginecólogo, ya le dice si tiene algún problema de poco líquido amniótico o se le ha aumentado la presión. Entonces ellos siempre tienen la duda, ¿no? ¿Cómo va a nacer ese bebé? Entonces siempre es bueno consultar al pediatra para aclarar esas dudas. Claro, sobre todo si estos bebés pues ya vienen con algún antecedente. Hay algunas dudas varias que son bastante frecuentes en los bebés. Este tema de la cabecita del bebé. Siempre hay esta duda pues de las fontanelas, esta parte suavecita que tienen los bebés en su cabecita. ¿Hasta cuándo la van a tener? ¿Pasa algo si no la tengo? No sé si podríamos tal vez comentar algo, doctor Ramón, sobre este tema. Ya, respecto a lo de la pregunta anterior, siempre es bueno que una madre vaya en el último mes de embarazo al neonatólogo, porque es importante los antecedentes, ¿no? Como decía la doctora. El tamaño de la cabeza es muy importante, y el tamaño está de acuerdo a la edad gestacional. Por ejemplo, el promedio mínimo es 32 semanas en un niño a término, en un niño entre 37 a 42 semanas, y el máximo es 37. Esto significa que si yo tengo un tamaño de cabeza menor, estoy pensando en lo que se llama microcefalia, y si tiene más del tamaño que estamos hablando, tiene un macrocefalia. La fontanela es importantísima porque... Perdón un ratito, mi doctor, siempre hay esas preguntitas. ¿Qué significa esto de macrocefalia o microcefalia? No sé si tal vez podríamos traducirles sí, un poquito. No hay problema. Microcefalia es el tamaño pequeño de la cabeza.
y macrocefalia es el tamaño grande de la cabeza. Entonces tiene que haber un rango para decir, este es el tamaño normal de la cabeza. ¿Ya? Insisto, hay patologías que dan un tamaño pequeño de la cabeza y hay patologías que dan un tamaño grande de la cabeza. Las más comúnmente son las famosas hidrocefalias, que se llaman. Y son las hidrocefalias. Hidrocefalia es el aumento del tamaño de la cabeza dentro del líquido, dentro del cerebro. Hay unas cavidades que se llaman ventrículos. El tamaño del cerebro es aproximadamente 300 gramos al nacer y se triplica su peso al año de vida. Entonces, los huesos no están completamente soldados, no están completamente unidos, sino están un poquito entre semiabiertos, y por eso es que la fontanela, que hay dos, la anterior y la posterior, son importantes que estén abiertas y que tengan un tamaño de aproximadamente 1,5 centímetros, más o menos 5 centímetros, porque si no, uno debe sospechar en cierto tipo de patología. Claro, eso es bastante importante. Y lo vamos a seguir comentando, mi doctor. Es por eso que tenemos que medir este perímetro cefálico todos los meses hasta el año de edad. Es muy importante a nivel de la especialidad, pues, de pediatría y neonatología.